tienen la menor idea de lo que es la pauta. El señor Renzo Schuller y yo sí sabemos lo que viene. Calme. ¡Tenemos 12 años acá! A ver, chiquitos, mis queridos ex-latinas. ¡Ay, llegó la directora! ¡Hay que ponerles bien! ¡Llegó la directora! ¡Llegó la directora! Sí, yo soy la directora. Si hubieran llegado a punto, al horario que nos citaron, que eran las 5 de la tarde, y eso lo digo a nombre propio, yo tengo acá, desde que empezó Esto es Guerra, y a mí me citan a una hora, y yo vengo a esa hora a una reunión. Ustedes son dos nuevos aquí en Esto es Guerra. Cristian manda un mensaje al chat de conducción diciendo, me olvidé de mi ropa, estoy dando de la vuelta y regreso. Y llego a las 5:30. La señorita Palma le manda un mensaje a Koala, cuando le hemos... O sea, eso no puede estar sucediendo. ¿Y dónde estaba la señorita Palma? Señorita Tiner Palma estaba en su casa maquillándose. Espera. Mientras tanto, momento, no he terminado. Uy, Dios. Mientras tanto, Renzo y yo sentados con Peter Fajardo a las 5 de la tarde en punto como verdaderos actores. ¡Felicitaciones, amigo! ¡Te felicito, Sandra! ¡Te felicito! ¡Qué puntualísimo! Lo que pasa es que ustedes por tienen favor, que entender... Que con Tiner. No, es que tú, mira, es que tú tienes que entender una cosa. Cuando estabas en el otro canal, te pagaban por tus vacaciones y no hacían absolutamente nada. Aquí en América Televisión es completamente diferente. Acá se viene a chambear. Si te hiciste que a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde tienes que estar sentada con ropa, sin ropa, con extensiones, sin extensiones. Y te olvidas de tu ropa, bueno, llevas un rap y te lo mandan, mi amor. Pero así son las cosas acá. Entonces, empiece con el pie derecho. Porque es una falta de respeto, por lo menos para mí. Para ti, Renzo, ¿por qué no? Me imagino que no, porque eres más tibio. Pero para mí, espera. Una falta de respeto total. Espera. Total. A ver. Y a mí no me gusta eso. A ver. Lo digo abiertamente y no me gusta. No, y no. Creo que merecemos una disculpa. No, está bien. Pero hablando de temperatura, no hablemos de temperatura porque estás sirviendo ahorita tú. Obviamente, o sea, está bien. Yo entiendo, me parece bien lo del tema de la puntualidad. No, o sea, lo que te ha molestado es que hayamos llegado a las 5:30, más o menos. Lo que me ha molestado es que ustedes no sean puntuales a la Correcto. Hora que les citan. Y lo que necesitas... Yo no sé si ustedes antes, con la Susana Humbert o lo que sea, Uy, Dios. Les citaban a una hora y llegaban a la hora que les daba la gana. Mira. Mi amor, pero acá es otra cosa, esto es América Televisión. Una consultita, amiga, una consultita. Lo que tú necesitas es una disculpa para calmar esos ánimos. Para empezar, sí. Ok, vamos a darle lo que quiere. Disculpa, Johanna, disculpa... Disculpa, Renzo. Pero igualito que este, Katia. Sí, es cierto. Yo creo que... Es cierto. No, sí, está bien la disculpa. Hay que pedirle disculpas a la producción porque fueron ellos los que nos citaron. Un ratito. Ya. Yo que iba a entrar a defenderlos. O sea, ahí sí le doy la razón a la señorita. Pero yo le pedí disculpas a ustedes. ¿También? Ah, ya, está bien. Bueno, no a la producción también. No seas tan blando. ¿Lo qué? No seas tan blando, que tú también no... estabas arriba diciendo, oye, no te pases, son las 5:30 de la tarde y no vienes estamos sentados acá. ¿Entonces qué cosa? Empezamos el programa, no sabemos la pauta, no tienen la menor idea de lo que es la pauta. El señor Renzo Schuller y yo sí sabemos lo que viene. Calme. Tenemos 12 años acá. O sea, mañana quiero no venir. ¿Por qué puede decirle algo? Porque yo no le puedo decir nada. Sí, acá, primero que le quiten las pilas. Costumbre. Número dos, que me pasen mi contrato porque yo he hablado con la jefa de pro y yo vengo a las 6 de la tarde. Qué pena por ti que vienes a las 2 de la tarde. Ay. Que necesites 4 horas para atarrajearte. Ya no es mi problema. Entonces no entiendo. Es más, o sea, que empiece a las 8, denle una hora más. Señor, no, pero Jorge Peña, ¿no pintas nada tú? O sea, no pintas nada. Entonces tú cuando mandas una citación, ¿qué hago? ¿Yo te hago caso, Jorge Peña? José Peña, ¿te hago caso? José. ¿O simplemente me importa un pepino lo que me piden? Vamos, José. Vamos, José. Okay. La próxima vez que a mí me citen, yo voy a mandar desde mi casa echada. No puedo. Me estoy maquillando en mi casa. Ya, pero manda fotos. Todo el mundo sepa. Tengo fotos, Katia Palma. Ya, pero... Más respeto, por favor. La próxima vez, ven puntual a tu reunión. Nada más. Es lo bueno que estoy pidiendo. Ah, me dicen por interno que las quejas de los seniors es quinto piso. Mira, escúchame,
escúchame bien lo que te voy a decir. Uy, si tú crees que vas a empezar a hacer tu chiste. Yo que quería jugar eso. No, tranquilo, tranquilo. Acá yo ya he dicho que no hemos venido a jugar. No. Es una competencia. Entonces, yo quería competir. Vas a competir, no te preocupes que vas a competir. Pero si tú vas a creer que eres la chistosa porque estás diciendo, ay, que la senior, que no sé qué cosa. Mi amor, tengo 56 años. Se te ve regia, la verdad. Recontra bien puestas. Por supuesto. No sé cuántos años tienes tú, tampoco me importa. Pero es innecesario. O sea, innecesario esto. Es innecesario todo. Yo solamente estoy diciendo en vivo y en directo cómo son las cosas. Para que la gente en su casa saque sus conclusiones. Yo tengo aquí, desde que comenzó el programa, me citan a mí a las 5 de la tarde y yo estoy parada ahí a las 5 de la tarde. Entonces, o se alinean, o se alinean. No sé. Eso es una cosita nomás que quería decir. Sí, un detalle, un detalle. La verdad que lo he podido decir en 30 segundos, pero nos tomamos ya como 5 minutos. Corta. Bueno, ya está, ya está. Bueno, y ahora sí, entonces, por favor, ya pasemos la paginita, por favor. Ya está, llega puto el licenciado. Vamos, trae café para todos. Llegó el momento. Llegó el momento. Es hora de presentar. Eso. A los 5 que fueron convocados. Ay, no. Para esta temporada. 5, ¿ah? 5 convocadísimos. Pero antes. Quiero presentar a los 11 seleccionados por la producción. Estar en esta temporada 2024, Mr. Liu. Estos son los convocados para la temporada 2024, Michelle Sosa. Nuestra banderada. Linda Michelle. El sol sale de noche. Se muero puerta calva y me derrito. Mario Iribarren, el indestructible. Mi cuerpo, imitando mi cuerpo. Tú lo has pedido. La belleza de la mujer peruana. El ingreso del samurái. ¡Saiz Palau! ¡Saiz Palau! ¡Cuerpo! Siguiendo nuestro el campeón de judo. Aquí está el samurái. Y aquí viene el loco más loco, el extranjero más querido. Facundo, el Guacho González. Viene la sabrosura. ¡Care! La presencia del extranjero también muy querido, uno de los mejores de reality de Latinoamérica, Pancho Rodríguez. ¡Qué sensualidad! ¡Qué sensualidad! Y ahora directamente de Dubái viene Rosángela Espinosa. Selfie con Rosángela. Ah, no, Rosángela debe ser el líder de los guerreros. La liebre, Patricio Parodi. ¡Churro! El caballo ganador, Piero Arena. Ahí está, bueno, lo que hay. Ahí está. Gracias, es sencillo, es sencillo. Y nuestro campeón de marinera, Raúl Carpena. Son los convocados por producción para la temporada 2024. ¡Me